Bienvenidos. Esta es mi casa y este es mi libro. Sigan. Síganme. Bueno, bienvenidos todos. Estamos en la casa de Sergio Bernal, nuestro anfitrión en el día de hoy y también nuestro protagonista. Él nos abre las puertas de su casa, las puertas de su corazón para conocer Fragmentos de Vida, el libro que hoy, gracias a la Biblioteca Pública Piloto que nos abre el espacio virtual en esta pandemia, nos permite justamente mantener el ritmo normal y entrar en eso que ya los especialistas llaman la nueva normalidad. Un canto de esperanza en Fragmentos de Vida, para que todos ustedes se animen también a contar sus propios y íntimos e íntimos recuerdos. Yo soy Alfredo Lacerna Ruiz, periodista que espera en la misión que me han delegado por la generosidad de mis compañeros hoy de SET, tratar de animar un poco esta conversación que esperamos también ustedes disfruten. Sergio Bernal es médico, traumatólogo y médico ortopedista y desde hace muchos años tenía en su mente la leve intuición de que en algún momento se convertiría también en escritor, porque ya lo había hecho a lo largo de su vida, como lo veremos. Pero hoy se concreta en un libro como se llama Fragmentos de Vida, que es el tema de hoy que les queremos ofrecer. Sergio, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y en tu libro. Alfredo, bienvenido. Bienvenida Elisa, bienvenido Fabio. Y todos ustedes que nos acompañan desde la virtualidad, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muy bien. Y justamente nos está acompañando Elisana Machado Santa Coloma. Ella es la editora, cómplice, dictadora también de esta experiencia en calidad de editora. Un sello del que nos hablarás ahora seguramente más adelante. Bienvenida. ¿Qué tan interesante resultó esta aventura? No, Alfredo, muchas gracias. A ti también, Sergio, Fabio, que va a ser pues como el que nos va a leer, a dar lectura de algunos fragmentos del libro. Muy contenta, después de unos 5 meses que hemos iniciado nuestra comunicación y que ha sido una comunicación telefónica solamente, ahorita es el encuentro personal con Sergio y esta aventura ha resultado muy satisfactoria para todos. Muy bien, y Fabio Bedoya Vélez, una persona muy importante en la vida de nuestro escritor y médico, porque es médico, es con amigos y conocidos desde hace cuánto tiempo, Fabio, sí. Bienvenido. Bienvenido, Alfredo, gracias. Hombre, encantado de estar aquí con ustedes. Hace 54 años que nos conocemos y hace 54 años todos los compañeros de Sergio, desde el momento en que lo conocimos, percibimos que había un gran escritor ahí en potencia, muy grande. Muy bien, él le prestará su voz, su cadencia, el momento de leer justamente su trabajo para que ustedes disfruten de esta aventura que queremos compartir con ustedes y que, como ya lo decía Elisana, duró más o menos unos 5 meses. ¿A quién vamos a descubrir realmente en estos fragmentos de vida y por qué fragmentos de vida? Hombre, yo tengo la esperanza de que descubran ustedes aquí, ustedes que me acompañan aquí, Fabio, Elisa, Alfredo, y todos los que en la virtualidad me están acompañando, de que descubran a Sergio Bernal, pero en el alma de Sergio Bernal, que es lo que pretendo mostrar. Por esa razón, yo empiezo mi libro con los poemas y lo termino con las cartas, porque yo pienso que la forma más expedita para mostrar el alma es un poema, porque la única justificación para escribir un poema es que haya un sentimiento. Entonces, por eso abro con los poemas. Cierro con las cartas para jugar el juego
con las cartas abiertas, como se dice. ¿Qué puede mostrar más el alma que de una persona que una carta al padre, una carta a una tía, a un hermano, a un amigo? Absolutamente. Entonces yo espero, pues, me sentiría muy satisfecho si con esta publicación, que es un atrevimiento literario, porque estoy invadiendo terrenos que no me son propios, si con esta publicación yo logro mover un sentimiento de cualquier calidad de sentimiento en los lectores. Claro, yo creo que de eso se trata un poco como este desafío. Uno puede ser, por lanzamientos que se han hecho muchas veces acá en este canal de YouTube de la biblioteca, son personajes dedicados a eso, a eso, como una actividad profesional de vida, ser escritores o poetas o narradores formados en eso. Sin embargo, lo que hoy les estamos mostrando es una persona común y corriente, como usted o como yo, que tiene el valor y la decisión de decir, yo quiero contar quién soy, quiero mostrar mi alma. Elisa, hacer ese ejercicio se convierte en un desafío muy interesante, porque todos tenemos algo que decir, pero no nos atrevemos. ¿Cómo dar ese paso tan difícil? Bueno, no, de todos modos, yo descubro en Sergio también lo que tú dices, la valentía. Porque es que uno hablar de sentimientos, expresarlos también por escrito, pero no solamente hacerlo con el sentimiento y con la emoción, sino también con calidad literaria, pues es un atrevimiento que vale la pena ser cómplice como editora. Entonces, en serio hay eso, una gran valentía para compartir sentimientos particulares, emociones que cualquier persona tiene. Lo que pasa es que Sergio ha tenido una gran ventaja, y es que Sergio tiene una visión del mundo no diferente, simplemente una visión del mundo que quiso compartir, pero escribiéndola con rigurosidad. Lo otro es que hay un hombre que es que en este libro de Fragmentos de Vida hay un hombre que establece permanentemente un diálogo con el mundo. Sí. Y lo resuelve creativamente desde el punto de vista de la literatura, de la escritura. Uh-huh. Entonces, pues hay que ser un buen cómplice en esta tarea tan interesante. Ese es el papel justamente de un editor. Sergio, el ejercicio de escribir, ¿cómo se hace eso? Digamos, revélenos finalmente, ¿cómo logra usted ordenar notas, ponerse a reblujar después qué fue lo que tenía guardado y convertirlo finalmente como en esto? El ejercicio de escribir es muy difícil. Sí, sí, sí. Eso es muy difícil, hombre, porque hay que tener desde el principio la intuición o la sospecha de que uno en el futuro va a publicar algo, o al menos va a recogerlo como un tomo, grande o pequeño, pero como un tomito, para publicar o no publicar, pero que lo va a recoger. Entonces uno empieza, como empecé yo, en el 73, a mis 21 años, uh-huh. Escribí mi primer poema y lo guardé, lo escribí a lápiz en una hoja de cuaderno. Lo guardé y pensé, algún día tendré más, algún día tendré más. Voy a contarles que yo en la niñez, a los 10 años, me enamoré de una palabra que se llama paralipómena. Una palabra griega que significa cosas olvidadas. Porque mi mamá, Alfredo, tenía un juego que se llamaba baraja bíblica. ¿Tú lo conoces? Sí. Se hacen preguntas bíblicas y había una que decía, ¿qué significa la palabra paralipómena? Respuesta. Significa cosas olvidadas. Yo me enamoré tanto de eso que empecé a pensar, voy a recoger poemas y escritos para algún día, como cosas olvidadas, recogerlas en un tomo. Uh-huh. Fue el primer título que le sugerí a Elisa. Me lo derechó inmediatamente como editora. Me dijo, no, Sergio, cosas no. Esto no son cosas. Sí. Esto es literatura y está muy bien escrita. Déjeme el título. Ahora, yo creo que ahí está justamente, perdón, Sergio, el valor de este ejercicio.
ser capaz de alguna manera de guardar con cariño el primer poema, tener primero la precaución de guardarlo. ¿Cuántas veces hemos escrito cosas, las hemos desechado, las hemos tirado o las hemos embolatado? Y en este mundo digital sí que es cierto. Miren lo que está pasando con la fotografía. Antes la guardábamos y las acuñábamos y las guardábamos en los álbumes. Ahora están en los móviles y se pierden con la pérdida del móvil o con un daño en la nube, o etcétera, etcétera. De modo que guardar es muy importante para poder escribir. Que usted lo haya hecho en tantos géneros también es una virtud, porque es que no es casual. Y ahora Elisa de pronto nos ratifica lo que ha encontrado con otros autores que han emprendido la aventura como usted. Es que usted habla ahí en cuento, en poesía, en género epistolar, en artículos de opinión. En crónica. En crónica. En historia familiar. Hombre, con todo respeto por la literatura como profesión, porque mi profesión es la medicina. Sí. Con mucho respeto por los que ejercen esa profesión en el día a día y se dedican su vida a escribir. Yo empecé con poesía. Después me rondaba mucho un cuento, que es el primer cuento del libro, que se llama El caso de Echeverry. Ajá. Un cuento colegial que me sucedió a mí con un compañero de colegio que no lo conozco. Lo escribí porque me atormentaba el cuento, llevaba 20 años rondando en la cabeza y un día me senté y en una hora lo escribí. No lo escribí, lo transcribí del cerebro al lápiz. Me demoré una hora fue mucho. Uh-huh. Tan claro lo tenía en la cabeza. Estaba como dictado. Dictado. La mano le respondió al cerebro perfectamente. Me entero en ese momento de que había un concurso de cuento que se llamaba el concurso de cuento Carlos Castro Saavedra. Ajá. Concurso Nacional de Cuento. Veo que cumplo y lo mando. Me di cuenta que podía escribir y entonces fui creando el cuento. Pero también están las historias de familia, las cartas. Yo cuando escribía cartas, y ustedes las van a leer, procuraba que las cartas tuvieran algo de literatura, de figura literaria. Uh-huh. Que las cartas no perdieran su intimidad, pero tuvieran literatura. La literatura consiste en escribir con figura literaria. Figuras literarias son muchas. Entonces que tengan comparación, analogía, metáfora, etc. Porque pensaba, en cierta forma, que algún día la recogería, y así lo hice. Sí, es que hoy, Elisa, no es común que la gente se anime a escribir. Ya es un correo muy informal, muy frío, pero el género epistolar era algo muy bonito que justamente hoy se convirtió en biografías o en formas de conocer a muchos personajes a través de la correspondencia que ellos tenían. La variedad de géneros no es muy común. No es muy común de que un escritor pues tenga tanta variedad de géneros literarios y que lo maneje con mucha soltura, como lo hace Sergio. Sergio empieza manejando, o por lo menos cuando me entregó el libro o los manuscritos, me entrega sus poemas. Entonces yo voy descubriendo también una persona que domina el verso libre. Uh-huh. Que domina el soneto, que igualmente con referencia al poema que nos hizo, fue el poema este de la décima, que ganó el concurso. Ah, la décima Spinella, que es tan difícil, porque tiene una métrica, un rigor de composición estricto para que sea Spinella. Uh-huh. Se llama Spinella porque la inventó en 1591 un músico y poeta español que se llamaba Spinell, no recuerdo el nombre, y tiene una composición perfectamente establecida, que si uno no la respeta, no es décima Spinella. Entonces... Sí, entonces Sergio maneja no solamente pues todo lo que es creativamente y con rigurosidad, la parte de lo que el género de la poesía o el género poético, sino también el cuento, las historias familiares. Y con respecto al género epistolar,
pues es muy importante que la gente rescate que sus emociones. Es necesario pues darle también salida, refrescarlos y hacer algo de eso estético y recuperar las cartas como una expresión de sentimiento. Sí. Fabio, ¿tiene de pronto ejemplo de alguna de las cartas que previamente Sergio le pidió que tuviéramos en cuenta de pronto para sí, para este claro, encuentro? Y de las poesías también tengo. Sí. Fabio, ¿sabes qué carta me gustaría que leyera Fabio? Sí. Carta al hermano Rodrigo que me enseñó a leer a mí. Hermano, por lo de hermano. Hermano Rodrigo, hermano cristiano de la comunidad rayista. Me enseñó a leer en el 58. Me gradué en el 80 de médico. Lo busqué hasta que lo logré desenterrar en este mundo. Estaba en el Ingenio Pichichi de Cali. Para participarle a él mi grado de médico, porque gracias a él me graduaba de médico. Me enseñó a leer en el 58. Esa es gratitud eterna. Gratitud eterna. Sí, gratitud eterna la encuentras en la 214, Fabio. Es muy corta, Fabio, sí, pero yo quiero que lo leas. Sí, pero además muestra otro carácter suyo y es la gratitud. La gratitud y la nobleza. Sí. Pues me perdonan la palabra. Y pudo acompañarlo a él hasta muy entrada. Ah, sí. Que murió ya bastante. Murió de 106 años. Sí. Le prometí, hermano, yo quiero darle un abrazo. Se lo di a los 100 años. Uh-huh. El día que cumplió 100 años. Qué bueno. Fabio, ¿lo tiene ya ahí entonces? Sí, ya la tengo aquí. Nos comparte entonces, por favor. Perfecto. Gratitud eterna. Carta a mi maestro, el hermano Rodrigo. Medellín, agosto 20 de 1980. Recordado hermano Rodrigo, sería yo un ingrato sin redención posible y cometería una omisión imperdonable si no hubiera hecho todo lo que tuve que hacer para lograr encontrarlo a usted en un sitio tan distante y alejado del mundo como es el Ingenio Pichichí, en cuya escuelita rural continúa ejerciendo su vocación de maestro, enseñándoles a los hijos de los obreros lo que a mí me enseñó ya hace 22 años en el Colegio La Salle de Bello, Antioquia. Mantengo presente en mi memoria aquellos días en que juntando letras repetíamos la M con la A, ma, la P con la A, pa, y así de su mano llegamos a saber leer y escribir. De modo, mi querido hermano Rodrigo, que hoy, gracias a sus enseñanzas, estoy escribiéndole esta cartita para contarle que el 5 de septiembre próximo recibiré mi título de médico en la Universidad de Antioquia. Logro que deseo de todo corazón participarle al hombre bueno y al gran maestro que es usted. Reciba, hermano, mi saludo cariñoso y mi agradecimiento eterno. Ojalá algún día pueda yo volver a verlo para abrazarlo con fuerza, como lo merece de verdad. Atentamente, Sergio Bernard González. Nota bene. La vida me permitió acompañar al hermano Cristiano Rodrigo en la celebración de sus 100 años y darle el abrazo prometido. Murió de 106 años. Frustración. Dos veces a la semana, la banda de guerra del colegio hacía sus ensayos marciales. Los hacía como si estuvieran desfilando de verdad, pero dando vueltas alrededor del patio. Adelante, el bastonero llevaba el bastón en la mano derecha y hacía piruetas con él, lanzándolo hacia arriba cada cierto tiempo, y después, con el bastón en la izquierda, señalaba los compases con los dedos de la mano derecha levantados. Detrás, marchaban de a cuatro en fondo, en su orden, bombos, platillos, redoblantes, clarines y cornetas. El viejo Lázaro dirigía el ensayo con grandes gritos, dando con su garganta afinación a las cornetas. Yo miraba lleno de ilusión, soñaba con llegar a tener una de las cornetas de la banda. Mi puntualidad para asistir a ver el ensayo era inquebrantable y mis ilusiones aumentaron cuando Domingo Vera, mi compañero de grupo, fue aceptado como nuevo corneta. Ya me veía en el parque marchando en pleno desfile, vestido con el uniforme de gala, pantalón blanco de gril, camisa de seda verde y tenis Croydon blancos, y con mi corneta en la mano
esperando la orden del viejo Lázaro o la señal del bastonero. Mi sueño se fue a pique el día en que el viejo Lázaro inesperadamente me dijo: su puntualidad es tanta que supongo que quiere tocar en la banda. Sí, la corneta, respondí. Tome, me dice, y me entrega una. Sople y repite conmigo y empiece despacio. Tan tarán, tan tararán, tan tan. Ta ta tara, ta ta tara, tararán, tan tarán. Ni una sola nota logré sacarle y se la devolví avergonzado. A usted le sobran ganas, pero le falta fuerza. Cuando esté grande, vuelva. Por ahora, siga mirando. Con un no rotundo, le dije adiós a mi sueño. Ni a mirar volví. El momento en que se escribe esta carta es el momento en que nos grabamos de médicos. ¿En qué están todos? ¿En qué están, deberíamos estar? Buscando puesto desesperadamente. Ajá. Escribiendo cartas a ver quién nos nombra, quién no nos tiene algo que nos nombra. Sí, sí. Yo en cambio estoy buscando al que me enseñó a leer para escribir. Qué maravilla. Hombre, permítame que lo diga yo con mis propias palabras, que suena feo, pero creo que es nobleza. Es nobleza, aparte de que es lo que ustedes dijeron, agradecimiento, gratitud. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿qué espera usted comunicarle al pueblo, al público que va a leer su libro? Hombre, que conozcan mi alma, verdaderamente mi alma. Claro que tiene muchos valores suyos atravesados ahí en los textos. Es correcto, es correcto. Cuando yo leo, o cualquiera de las personas que nos acompañan hoy, lee la poesía, encuentra amor, sentimientos muy diversos, y entonces uno dice, en la poesía, este hombre es un enamorado. ¿Es muy enamorado usted, Sergio, o cómo es la cosa? ¿Por qué la poesía justamente le permite aflorar todo eso que usted lleva en el corazón, el sentimiento que todos conocemos de usted? Alfredo, yo soy muy enamorado. Lo que no soy yo es enamoradizo. Yo no soy enamoradizo. Mis relaciones son todas de largo aliento, con mi señora, 42 años. Yo tengo 4 amigos o 5 que todos tienen 50 años de edad, amigos míos. Por ejemplo, Fabio Bedoya, es amigo mío hace 50 años. Fabio tiene ahí la poesía, ¿no? Y aquí lo encuentro yo, pues, para leer. Pero el amor, a propósito del amor, el amor es un concepto muy amplio que va mucho más allá del amor conyugal o del amor pasional. Sí, más allá. Claro. Aquí, por ejemplo, yo tengo un poema que es de amor a la vida. ¿Y es cuál? Ahí está. Ahí está. Uh-huh. Fabio, amor a la vida. O quiero un canto alegre. Ese expresa un poco lo que usted siente del amor. ¿O sí, del amor general, el amor general. El amor general. Okay. Que el amor no solamente es pasional y a una mujer. El amor a la vida. Quiero hacer una acotación. Cuando uno lee el libro, ve si Sergio lo que quería era mostrar su alma, lo logra perfectamente, porque todos los escritos, sean poemas, cartas, cualquier cosa, tienen un sello característico y es el sentimiento. Fue lo que más me impresionó a mí de esto, y van a ver que en los poemas son perfectamente hermosos. Hay uno que dice: quiero un canto alegre. Hoy no diré que en el zaguán vecino pasó la noche fría, solitario, aterido y a escondidas un famélico niño. No diré que en el sucio camerino de una cárcel sombría purga el delito de pensar distinto algún preso político. Tampoco diré hoy que en el camino, corto camino de mi corta vida, cuántas veces traté de ser yo mismo, me encontré contra el piso. Hoy mi canto será un canto distinto, un loor a la vida y a todo lo que brilla. Hoy quiero un canto alegre, un canto al árbol que sembré yo mismo, a la fuente que corre cristalina, al aire puro, a la verde colina, al río, a la pradera y a la manada arisca. Al intruso gorrión que con su trino invadió mi recinto, a la bóveda azul del infinito y a todo cuanto cubre con su manto divino. Hoy quisiera tener 1000 veces vida, 1000 voces y 1000 liras para cantarte en coro la alegría que me domina. Muy bien, y ahora nos decía
la estructura que obliga, digamos, al género del cuento o el epistolar, pero con la exigencia no solamente de la narración simple, sino ponerle, digamos, el revestimiento de lo estético en la literatura. Todo eso hace pensar que usted es un gran lector, o ha sido un gran lector, y se ha nutrido siempre, que eso es muy importante, que la gente y sobre todo los muchachos ahora entiendan eso. Eso es correcto, Alfredo. Porque, perdón, eso da también conocimiento del idioma y de las estructuras para poder escribir esto. Correcto, correcto. Y es lo que quiero yo que ustedes, que nos acompañan hoy desde la virtualidad, entiendan. Yo no soy un escritor, soy más un lector atento. Soy un lector que reescribe lo que está leyendo siempre que leo. Uh-huh. Estoy reescribiendo mentalmente. Estoy diciendo, yo esto lo escribiría de esta manera. Yo aquí no pondría coma y no punto y coma, etc. Así aprendí a escribir lo que he escrito. Jamás he asistido a un taller de escritura. Jamás he tenido un profesor de literatura. Aparte de Guillermo León Escobar, a quien recuerdo con mucho afecto en cuarto bachillerato. Fabio sí. ¿De quién hablo? Claro. Recientemente muerto. Pero yo pienso pues que yo aprendí a escribir fue leyendo. He sido un gran lector, no un lector muy devorador de libros y no seleccionador de libros. Mi papá nos decía a nosotros siempre, levántense muchachos que hay mucho que leer, pero recuerden siempre que no hay que leer los libros buenos, hay que leer los mejores. Ajá, qué maravilla. Sabio consejo. Sabio consejo. Y es que la biblioteca piloto y la red de bibliotecas que tiene la ciudad en los espacios más alejados, justamente lo que permite es eso, que tengamos acceso muy fácil a los libros. En los libros hay, después de leer un libro, como dice por ahí un promo de un programa de radio muy bueno, dice, después de que tú lees un libro, no vuelves a ser el mismo, él tiene que atravesarte. Esperamos que les pase lo mismo con Fragmentos de Vida y se animen ustedes a sacar sus propios libros. Hay una, Elisa, un poquito aquí fuera de... Voy a utilizar mi móvil para poder como hacer alusión a eso. Stephen King es un autor que cada año saca un libro y es exitoso. Y él, grosso modo, dice que escribe primero para ti y después preocúpate por el resto de los lectores. No use la voz pasiva, evita los adverbios, especialmente después de él, ella dijo. Pero no te obsesiones con la gramática perfecta. La magia está en ti, está en Sergio. Apaga el televisor, desaparece las redes sociales, aíslate unos 3 meses, dedícate a escribir. No te preocupes la cantidad de basura que puedas escribir o las incoherencias. Te das un tiempo después y descubres que allí hay todo un tesoro para hacer. Esas son una serie de recomendaciones que seguramente podemos retomar. Pero este ejercicio del que nos está hablando a partir de la escritura, Elisa, tiene que llegar justamente después de justamente leer mucho. Darle estructura a todo esto es muy demandante. Pues para que la gente entienda que lo que se desechó es mucha cantidad. Sí, Alfredo, definitivamente el trabajo del editor es un trabajo muy delicado, en cuanto hay que asumir una relación humana con el autor, muy delicada desde el punto de vista del tratamiento, de valoración de lo que escribe, de expresarle igualmente de que en ningún momento un libro que se pretenda publicar debe ser una exhibición, por ejemplo, de rencores, que muchas personas utilizan eso para aprovecharse del lector y sacar ahí una serie de sentimientos que no es necesario. Lo otro es que esa comunicación de valoración y tiene que fundamentarse en una relación de mucha confianza desde el punto de vista de lo que el autor cree puede hacer el editor. Ajá. Y de lo que el editor debe recomendarle al autor para que se cumplan las expectativas de sacar no solamente
un bello libro, sí, y estético, sino que también que cumpla con unas normas desde el punto de vista gramatical, de escritura, sino también de que se pueda tener un objeto bello y estético. Uh-huh. Fabio, no sé si de pronto usted nos presta su voz, y en el preámbulo, en el prólogo, su hermano hace, digamos, una mirada también de esa admiración que nace desde su familia, el interés de su familia, pero también desde él, que lo conoce como el que más, frente a eso, frente al trabajo de, y el ejercicio de escribir. De pronto nos comparte algo del prólogo. Sí, claro. Una otra acotación. Otra de las características que a mí me ha impactado del libro es la precisión en las palabras. Uh-huh. No había visto una persona con una precisión más exacta en las palabras, que nos sorprendió, pues a mí personalmente me sorprendió, particularmente porque para mí es muy difícil, sí, pero cuando veo una persona con esas características, me... Bueno, esto es el prólogo del libro que me escrito por el hermano de Sergio, y dice una parte: por muchos años he admirado el carácter polifacético de Sergio, su habilidad para abordar con igual facilidad una gran diversidad de temas. Con la misma pericia con la que hace un implante de cadera, puede ejecutar el más fino trabajo de albañilería. Es capaz de cambiarle las cerraduras a un caballo o reparar una silla desvencijada. Conoce por su nombre todos los árboles que lo rodean, al igual que todas las aves y sus cantos. Entretiene a la audiencia con sus anécdotas inverosímiles y divertidas, y las abruma con su conocimiento de los detalles más oscuros y curiosos de la historia de la humanidad, o con la letra completa de un tango centenario. Sí, Fabio, perdóname, vamos a interrumpirlo ahí porque ustedes leerán el preámbulo completo. Usted se me parece mucho a esos personajes que uno lee de la vida de la época renacentista, ese hombre que aparecía allí después de tanta oscuridad, ese humanista que aparecía allí, que era tipo Leonardo da Vinci o cualquiera de esos personajes de esa época, que eran un poco astrónomos, un poco locos, un poco pintores, un poco poetas. El renacentismo tan necesario en la humanidad, que trajo tantas cosas, usted logra recoger eso. Y en los cuentos usted tiene una herramienta fundamental, porque es capaz de narrarnos la cosa sencilla de la calle, del barrio. Es una cosa muy rica. ¿Cómo llegó al cuento? Hombre, el primer cuento que yo escribí, les conté ahora, fue El carro de Echeverri. Me rondaba esa historia colegial 20 años, la transcribí en una hora. Sí. Pero después lo que yo he hecho es recoger, con mis ojos atentos, como Rodrigo dice en el prólogo, y mis oídos atentos, lo que oigo en la calle. Claro. Entonces, ahí por ejemplo hay dos cuentos que son, tres cuentos hay ahí que son recogidos de la calle. Me llamo José Muñoz. Uh-huh. La conversación con una persona que me contó grosso modo su vida, y yo la recreé aumentándola con anécdotas, con dichos, con refranero, con vestimenta, con cosas. Ese es uno. Hay otro que se llama Mensaje Cifrado. Sí. Me subo a un Jeep Willys en el Quindío, uh-huh, para transportarme hasta la vereda del Gigante desde Montenegro en Quindío. Y voy solo con el chofer y empieza a contarme que él era de una vereda y tal, y a contarme del cuento de un señor que se había ganado una lotería en su pueblo. ¿Y lo que sucede? Y entonces dije yo, esto es un gran cuento, hombre. Ah. Lo recojo y lo agrando y publico este cuento aquí. Y el tercero es un cuento corto que se llama Al que le van a dar, surgido en Medellín. Hablo con un hombre de 80 años y me dice: Sergio, te voy a contar una anécdota que nos pasaron en mi niñez. Me la cuenta y entonces ahí está relatado, convertido en cuento, obviamente. Sigue con proyectos. ¿Qué viene ahora?
Hombre, yo no tengo ya proyecto literario en este momento pensado. En este momento mi proyecto es un proyecto distinto y consiste en establecer un bosque de arboleda nativa, de flora nativa en el Quindío en 7 cuadras. Bosque de 7 cuadras aproximadamente. Toda flora nativa que ya lo empecé, en el proyecto en que estoy fuertemente dedicado. Usted está haciendo la tarea, pues, aquella del árbol, del libro, del Ah, hijo. sí. No, esa tarea la tengo yo hecha. Este es mi primer libro, pero no es mi primer árbol. Yo tengo más de 2.000 árboles sembrados ya. Más de 2.000, sin chicanear ni nada. Nada de eso. Bueno, hay una cosa y es que en esto hay alcahuetería también de su esposa, de su familia, de sus hijos. Ave María. Complicidad también en eso, ¿no? Absoluta, absoluta. Absoluta. Por eso está dedicado este libro a mi esposa y a Sofía, mi hija. Sí. Por eso. Porque yo quiero que mi esposa sepa que el amor que siento por ella es eterno. Llevamos 42 años juntos. 42 años felices y juntos. ¿Cuántos? 42 años. Y a Sofía quiero que se nutra de lo que en este recorrido por la parábola vital mía vea y que se nutra de lo que le guste y de lo que le parece importante. Sofía es muy joven, tiene 25 años. Sí. Es médica como yo y entonces ha compartido conmigo la medicina. Fabio, te voy a pedir, Fabio, que leas, por favor, lo que mi señora dice y lo que Sofía dicen para que terminemos antes en la contraportada. Ahí en la contraportada, aquí. Sofía Bernal Schler. Sí. Con devoción y respeto he recorrido cada página de este libro tratando de descubrir el alma de mi padre en sus versos y sus cartas, en sus cuentos, en sus ensayos y en sus historias de familia, escritas todas con gran lucidez mental. Ellas complementan las mil facetas de su personalidad arrolladora. Gran conversador, de memoria asombrosa, humorista espontáneo y espiritual y espíritu social y solidario. Su visión humanista de la vida, que he conocido y compartido de cerca como hija y como profesional de la medicina, me hacen su más ferviente y orgullosa admiradora, Sofía Bernal Sierra. Mi señora. ¿Puede ser una parte? Sí. Una parte para que. Bueno, de Ángela tenemos. De Sergio me cautivaron su espontaneidad, su conversación amena y fluida sobre diversos temas y con cualquier interlocutor sin importar el rango. Con el tiempo descubrí su sensibilidad, su humanismo y su capacidad para desempeñarse en múltiples habilidades. Lo llamo el hombre de los mil oficios. Es capaz de dirigir la construcción de una casa, de herrar y ensillar un caballo, de sembrar un bosque y hacer cualquier labor del campo, y con esa misma pericia puede implantar una prótesis de cadera o rodillas. Sus inquietudes intelectuales le permiten expresarse con la misma facilidad tanto en el verso como en la prosa, en el cuento como en la crónica o en la epístola, como lo demuestra esta obra. Su espíritu inquieto y personalidad dispersa han sido para mí un deleite y han tenido siempre mi admiración. Ángela María Sierra. Muy bien. Tan importante eso. También en tener los cómplices tan cerquita. ¿Cómo se va a conseguir el libro, Elisa? ¿Cómo, después de esta edición tan bella, tan bellamente lograda, la parte editorial, el cuidado que hay ahí en la elaboración del libro, cómo se va a conseguir? Sí, esta es una edición cerrada. Pues prácticamente se han publicado unos 150 libros, como un primer ensayo, pues también de Sergio. Y el libro va a estar distribuido por el mismo Sergio. Ahí en pantalla les aparece entonces el teléfono y el correo de Sergio. El libro va a tener un costo de 30 mil pesos. Es una oportunidad ahorita de Navidad de dar un buen libro, en el sentido de poder decirle a los amigos y a la familia
de que todos pueden hacer este mismo ejercicio de que hizo Sergio. Claro, y se puede. Se puede si usted quiere y si encuentra el cómplice adecuado para hacerlo posible. Sergio, muchísimas gracias. Desde luego a toda la familia que no se alcanza a ver acá, pero enseguida vamos a hacer el cierre con ellos. Decirle a la Biblioteca Piloto, gracias por abrirnos este espacio, por permitirnos usar este medio para difundir un proyecto de vida, un proyecto literario que hace parte de un proyecto de vida y que refleja parte o un fragmento de lo que es en realidad la vida de un gran médico y un gran hombre como es Sergio Bernal. Y que sea la Corporación Cultural Cantabile con su grupo coral el que cierre este conversatorio. A ustedes entonces en estos 10 años, muchísimas gracias por unirse al evento de Fragmentos de Vida. Tienes vidas, el agua es más.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto.